En todo caso, no me sorprende. Entonces, cada uno de los elementos a ordenar es un entero en el rango 0K. Esa es la primera suposición. Y lo cual es restringe bastante. Sabemos el valor del máximo entero a ordenar, entonces podemos tomar medidas. ¿Y cuál es la idea básica de este algoritmo? Para acá entra X, determinar el número de elementos menores que X. Algo así parecido al counting sort, o sea, al quick sort, donde X, si X era el pivote, poner en los elementos que están a la izquierda. Y utiliza algunos arreglos adicionales. Entonces, la entrada, esto se escribe, entra A de 1 a N es la entrada. Luego hay un arreglo B de 1 a N, que es salida ordenada. Luego, no sé si alcanza a verse, un C de 0 acá, que es un almacenamiento temporal. Bien, veamos el pseudocódigo de esto. A la izquierda.
Eso es. Sí. ¿Cuál es la ventaja de tener algoritmos si ya teníamos uno que se acercaba a hacer tu idea? Porque esto es más rápido, tiempo lineal. No, pero hay, si es, llega un momento que va a ser más grande. ¿Cómo más grande? Con la curva. En el OPL, sí, lineal. No, en un momento lo superas. A ver. En el, la curva lineal es n, ¿cierto? Y lo otro es algo que multiplica n. Nunca debiera. Es probable que para números pequeños puede ser, depende de valores constantes, puede que el término lineal sea más grande que n log n. Pero eso, eso cuando n crece, definitivamente n log n es más grande. Nunca la alcanza. Entonces veamos un ejemplo. Pero antes de hacer el ejemplo, pensémoslo un poco porque tenemos varios parámetros que hay aquí. Uno son el número de elementos que vamos a ordenar, ¿cierto? ¿Cuántos elementos tenemos? Luego K, ¿cierto? K tiene que ver con cuál es el número mayor que voy a admitir, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, puedo tener 1000 elementos a ordenar y K puede ser 100, ¿sí? Eso quiere decir que este algoritmo admite elementos repetidos, no tiene conflicto con eso. Pero como este es un ejemplo, no quiero hacerlo con 100, quiero hacerlo con 1000, quiero hacer con, no sé, puede ser K igual 10, por ejemplo, los dígitos de 0 a 9, ¿cierto? Y, o sea, K igual 9 en ese caso, si es 10. Bueno, podemos dejarlo hasta 10, me da lo mismo. Y ordenar un 6, 7 números utilizando el algoritmo, lo ruteamos y vemos cómo funciona. Pero ya podemos tener algunos indicios, por ejemplo, si vemos el pseudocódigo, tenemos que la entrada ordenada es A, ¿cierto? Eso son nuestros números ordenar. B es la salida, es decir, lo que se almacena aquí ya son los elementos ordenados en su posición definitiva. Y otra cosa que podemos notar es que esto no ordena en el mismo lugar, no ordena in place, como se dice, ¿no? Esto ordena, necesita almacenamiento, duplicar el almacenamiento. ¿Se fijan? Porque necesito otro arreglo para almacenar la salida. Eso lo hace definitivamente menos práctico, cuando, que no escala números grandes. Por lo tanto, esto tiene sus restricciones. Luego tenemos un almacenamiento temporal, que es de cero acá, ¿sí? Y luego vemos que hay iteraciones que van de Brian Rhodes. Aceptémoslo. Luego vemos que hay iteraciones, aquellos que quieran participar, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Cómo acepto aquí? Ya. Voy a poner en el. En el chat, aquellos que quieran acceder directamente al PDF más con mejor resolución, pueden seguir este. Este link que está en el chat. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos un for de 1 a k y tenemos un for de 1 a n, largo de a, ¿cierto? Entonces, aquí va a depender k, como es el número más grande que podemos, que puede existir en la entrada. Si K es del orden de N, esto al parecer tiene tiempo lineal, ¿cierto? Si K no es comparable con N, es mucho más grande, es comparable con N cuadrado o algo así, esto no tiene tiempo lineal, ¿sí? Pero si yo voy a hacer algo que voy a necesitar un archivo
o sea, voy a necesitar un arreglo de 0 a k, el archivo C. Claramente, k tiene que estar del orden de n o incluso ser menor. ¿Vale? Ya. Entonces, dicho esas consideraciones, vamos a crear el arreglo A. Un arreglo A que va a ser k, vamos a hacerlo en 10. ¿Cierto? A va a ser cualquier cosa de 0 a 10 números. Por ejemplo, ese. ¿Sí? Tenemos 3. Tres, seis, siete. N es 7, ¿cierto? ¿Ah? No, no, no deben ser del orden, no, no iguales. De 0 a 10, sí. Entonces, vamos a hacerlo porque un arreglo, vamos a hacer formalmente así, dividirlo y ponerle el índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Es porque lo escogí, no? No, no es porque. No, no tiene ninguna relación. K puede ser 100 millones, no sé, cualquier cosa. Pero no voy a hacer un ejemplo de 100 millones, digamos, porque tengo que crear este de acá. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál necesitamos hacer? El C. Nuestro arreglo C. ¿Sí? Sí. Y esto parte del índice es de 0 acá. Sí. No me quedó bien feo esto, pero. Bueno, más o menos, ¿sí? Lo primero que hacemos es llenar de ceros todo esto. Es el primer for. Listo, acaba de ser el primer for. ¿Sí? Luego tenemos que hacer el segundo for. Que tenemos que ir de J1 a el largo de N. ¿Sí? Hasta N. Es decir, tenemos que ir de 1, J de 1 a 6. ¿Cierto? J, perdón, J va a valer 1, ¿sí? Cuando J vale 1, a C de 6, ¿cierto? C de 6 se le asigna C de 6 es este de aquí. Este es C de A de 1. ¿Sí? Se le asigna el mismo valor más 1, es decir, se incrementa en 1. ¿Cierto? Por lo tanto, esto cambia a 1. Ahí está. ¿Está bien? Y ahora J vale 2, entonces C de 3 es 1. ¿Sí? Luego C de 2 es 1. Luego C de 4 es 1. Y luego C de 5. Ah, oh, no, no, no. C de 4 era 1, perdón. Me confundí. Entonces 0 es. Esto es 1. ¿Cierto? Ahí sí, ¿no? Estamos haciendo el for. No, la línea de arriba es llenar de cero, ya lo hice. ¿Sí? ¿Está bien esto? Veamos, el C de A1 es 6, entonces C de 6 se incrementa en 1. Después el C de A2 es 3, el 3 se incrementa en 1, ¿cierto? Luego el C de A3 es 2, el 2, la posición 2 se incrementa en 1.
Luego el C de A4 es 1, entonces la posición 1 se incrementa en 1. Bueno, está bien. Ahí. El C de A6 es 8, entonces la posición 8 se incrementa en 1. ¿Sí? Y el 6 de A7 es un número repetido, por lo tanto, se incrementa en 1 el que ya tiene aquí y quedan 2. ¿Sí? Eso es. Porque la posición... Ah, me equivoqué. Es que me salté el 5. La posición, cuando J vale 5, ¿qué pasa? Cuando J vale 5, este vale 4 y aquí tendría que haber puesto un 1, ¿cierto? ¿Está bien? Bernet. 3 más 3, 6, 7. Ahora sí está bien. ¿Sí? Werner, ¿los índices van del 1 en adelante o del 0 en adelante? Es que en el caso A partiste en 1 y en C partiste en 0. Mira, en el caso del C está definido que parte desde 0. ¿Lo ves? De 0 acá. Es por eso que el único que parte es 0. Claro. ¿Vale? Ah, ya. Ok. ¿Y por qué puse un 0 aquí en el 0? Aquí me equivoqué. Gracias, que Britney, ¿no? Es decir, que tendría que ser la posición 1, no la posición 0. Muchas gracias. Ahora sí. Está bien, que me equivoque un montón, así los confundo. Porque... sí, eso es todo. En esa línea. Luego más adelante se pone más interesante. Lo único que quiere decir es... ¿Cuántos 6 hay? 2. ¿Cuántos 5 hay? 1. ¿Cuántos? Le estoy leyendo el arreglo C. Entonces el arreglo C dice, ¿cuántos ceros hay? Ninguno. ¿Cuántos 1 hay? 1. ¿Cuántos 2 hay? 1. ¿Cuántos 3 hay? 1. ¿Cuántos 4 hay? ¿Y por qué puse 5? Me equivoqué. Sí, pues es que lo puse en el 5, en vez del 4. Hay un 4, no hay ningún 5, hay 2, 6, no hay ningún 7, hay un 8, ningún 9 y ningún 10. Eso es lo que hace, ¿cierto? Ya. Entonces, ya ahí está la primera descripción, que K tiene que ser mayor o igual que el mayor de los números almacenados en A. No, los números almacenados en A, si tú lees aquí, cada uno de los elementos es un entero en el rango de 0K. Claro. Entonces no puede haber ninguno, o sea, es las condiciones que tiene el algoritmo, ¿cierto? Si quiero guardar un 9 y tengo K igual 8, no funciona, exactamente. Ya, en la casa quedó claro, ¿no? Que ha sido un poco confuso y me he equivocado en reiteradas veces. Ya, entonces, el... No, es que A sub I mayor acá, no puedes aplicar este algoritmo. O sea, tiene que partir de que mis datos están en este rango, 0K. Es decir, todos los elementos de almacenado en A están en ese rango y son enteros. Eso, y no pueden ser números reales o fracciones, porque lo estoy ocupando además como índices de arreglos. Si ustedes se fijan aquí, no estoy haciendo ninguna comparación. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora la idea... que para cada entrada X, determinar el número de elementos menores que X, ¿cierto? Y eso es lo que hace el siguiente for. Recorre el arreglo C y va sumando, ¿cierto? Entonces, haces sub I, le asigna el valor almacenado en C sub I,
más el anterior. ¿Sí? Por lo tanto, copio de nuevo el algoritmo, el C, ¿verdad? Para que no confundirnos, porque voy a copiarlo, el C. ¿Cómo está? Y esto es 0, 1, 1, 1, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 0. Ya. Y este lo voy a ir cambiando. Entonces, por si me equivoco, bueno, ya. Entonces, hace. Ahora, ¿y por qué parte de 1? ¿Ah? Eso es lo que estoy, no estoy seguro. Ah, exacto, no me da ninguno, tiene razón. Tiene razón que el i menos 1, si parte de 0, no funciona. Entonces, para incluirlo, si parte en 1, este c de 0. O sea, lo está incluyendo. Entonces, a c de i le suma lo que está en c de i más el anterior. Entonces, este queda igual, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces, C de 1 queda igual. C de 2 le toma el valor y le suma el anterior, por lo tanto, este se modifica y queda en 2. Voy a poner aquí con azul. En 2. El siguiente. Entonces, siempre en el caso del primero va a quedar igual. Porque vamos a partir desde i de 1. Sí, sí. Y en el fondo el primero dice cuántos ceros hay. ¿Está bien? Pero si no hay anterior. No hay anterior porque parte de cero acá, todos los números que estoy ordenando. Nunca hay anterior. ¿Sí? El 3, tenemos que sumar 2 más 1, 3. El 4, sumamos, queda 4. El 5, 4, el 6, 6, esto está, el 7, 6, el 8, 7, 7, 7. Así es. Eso es lo que hace ese for, ¿sí? En el fondo va haciendo como unos peldaños, ¿no? Donde el peldaño más bajo es el cuántos ceros hay y luego el cuánto hay en 1. Menos, o sea, más lo que en cero, y así. Menor a 1, menor a 2. Exactamente. Menor o igual a 1. Entonces, aquí es donde viene la parte, el B, que va a ser nuestra de salida, ordenada, y que va desde 1 a 7. ¿Sí? Y esta es la parte más inspirada de este algoritmo, que no es fácil de ver. J parte de 7, ¿sí? Aquí. Entonces, J, A de J, A de J, A de J es 6, 6, 6, y C de de 6 es 6. Y aquí se le asigna el número 6, entonces. A ver, AJ es 7, ¿cierto? Entonces, A de 7 es 6, ¿sí? Y luego eso se mete en C. Entonces, C de 6, C de 6. El modificado. C de 6 es 6. Por lo tanto, a B de 6 se le asigna A de J, que es 6. No, la última línea. A C de 6
que es 6, porque el modificado... Que a B de 6, ese se le asigna A de J, que A de J es 6. Lo que pasa es que hay muchos 6. Es que, claro, coincidió todas. Así es. Todo coincidió. Veamos el siguiente, así queda más claro. No importa que esté bien claro. Si tenemos varios para probar. Luego, J va bajando, es 6. Ja. O sea, A de 6, ¿cierto? Es 8. Entonces, C de 8 es 7. Entonces, AB 7, AB para posición 7, a la B posición 7 se le asigna A de 6, que sería 8. ¿Sí? Werner. ¿Sí? Werner, pero ¿no hay que modificarse antes? Sí, ya lo modificamos, por eso es que está en rojo. Fíjate. Ah, me comí un paso, dices tú. Sí. Me comí la línea siguiente, tienes toda la razón. Porque en este paso aquí, muchas gracias, en este paso, 6, tengo que restar esto, tengo que modificarse, como muy bien decían desde la casa. Entonces, ¿cómo se modifica? A de 7, que es 6, C de 6, le resto 1. Por lo tanto, esto queda en 5. Ahí escucho el corrector. ¿Sí? Esa fue la modificación que me faltó. La siguiente, cuando yo hice C de A de 6 es 8, C de 8, entonces es 7, entonces a 7 se le asigna 8, bien, y luego a C de 8 le resto 1, entonces esto queda 6. Muchas gracias, ¿eh? Vamos. Seguimos. La línea de abajo está sobre escribir C rectángulo. Así es. Porque ya ocupé un número de C, ¿cierto? Ah, está repetido. De hecho, están repetidos. Claro. Ya. Entonces, siguiente, estamos con J5. A de 5 es 4. C de 4 es 4. Entonces, a B de 4 le asigno A de 5, que sería 4. Coincide todo. 4. ¿Sí? Y tengo que restarle a C de... ¿Cuánto dijimos que era? 4. J es 5, ¿cierto? J es 5, A de 4 es, o sea, A de 5 es 4, por lo tanto, C de 4 hay que restarle 1. Queda 3. Luego, y resté 1 yo, ¿no? En 6, sí. Sí, está bien, resté. Luego, estábamos en J era 5, ahora J es 4. Entonces vamos a 4. A de 4 es 1, C de 1 es 1, por lo tanto a B de 1 se le asigna A de 4, que es 1. 1 y se resta este, rápidamente no nos olvidamos. ¿Sí? Luego pasamos J igual 3. A de 3 es 2, C de 2 es 2, a B de 2 se le asigna el 2. El 2 y restamos 1. ¿Sí? Luego, J vale 2, entonces
A de 2 es 3, C de 3 es 3, por lo tanto, en la posición 3 agregamos A de 2. Y restamos 1. Luego nos queda J igual 1. J igual 1. Y con J igual 1, A de 1 es 6. C de 6 es 5. Por lo tanto, en vez de 5 le agregamos 6. Le ponemos 6. Y restamos. Y ahí está. Ordena. A mí me parece súper ingenioso. No hace ninguna comparación. Y ordena y no hay problema con números repetidos. Sin embargo, hace suposiciones bastante fuertes sobre la entrada. La entrada tiene que estar limitada entre 0 y K. Y necesito almacenamiento adicional. No puedo almacenar en el mismo lugar. Lo cual es una limitante bastante fuerte. Ambas son muy fuertes. Pero hay casos donde yo pueda tener cosas acotadas porque, que las puedo ordenar y que puede servir, ¿no? ¿En qué casos puedo yo tener dígitos acotados, por ejemplo? En edades de personas, por ejemplo. Uno puede suponer que no más de 150 años. Para asegurarse, de 0 a 150. Ordenar edades. Fechas. Si uno se fija, fechas, eso se puede transcribir a un dígito de largo máximo. ¿Cierto? Se puede mapear a enteros de largo máximo. Y etcétera, cosas por el estilo. Es decir, se puede ordenar en tiempo lineal. Pero tiene sus restricciones. ¿Se entendió cómo opera? Un poco complejo el tema de los arreglos, pero si uno lo hace con cuidado, fijándose en los índices, no es mecánico. ¿Vale? Ya. Después tiene que liberarse. Sí, pero durante la operación tiene los tres arreglos en memoria. Tiene dos arreglos del largo original y uno que en realidad es más largo. O podría ser más largo o más corto, pero eso no lo sabemos. ¿Sí? Es que es raro que uno ordene un arreglo que tenga siete espacios, pero que vaya del 1 al 7, generalmente son más. Por ejemplo, si fueran edades, serían 7 personas, pero las edades pueden ir desde los 20 años hasta los 60 años, entonces habría que tener K de 60. Claro. Es igual, escala mucho. O sea, no escala. Ya. Otro ordenamiento que vamos a ver ahora. Está claro que esto es tiempo lineal, ¿cierto? Si K es del orden de N, esto ordena en tiempo lineal. ¿Sí? Está claro. No hace falta. Es evidente. Vamos a ver otro que se llama. ¿Cómo? Porque ese no hace ninguna suposición de la entrada. Llega y ordena lo que sea. Exacto. Pueden ser números reales. Son números reales. Aunque en un computador todo eso es relativo. Siempre son dos números enteros. En fin. ¿En qué consiste Radixson?
Ordena enteros donde de un largo fijo. O sea, de un largo de dígitos fijos. Es decir, yo tengo aquí 3 dígitos, entonces ordena solo números enteros de 3 dígitos máximo. ¿Y cómo opera esto? Opera ordenando por el dígito menos significativo primero. Y los ordena. Entonces, el número menor de los dígitos menos significativos es el 0. Por lo tanto, el primero que queda es 0, ¿sí? Luego sería el 5. Puede ser el 5, luego el 6, ¿no? 4, 3, 6. Luego, mire, el 7, voy a ir de abajo hacia arriba siempre, así que voy a tomar el primero ese 6, 5, 7. Y luego 4, 5, 7. Luego sería el 9. Bueno, me quedó bastante más corta la línea. Como que comprimí la. Son la misma cantidad de dígitos. Me comí algo, ¿no? Está bien, ¿no? Falta un 9. O sea, yo dije que iba de abajo hacia arriba, así que debe ser el 8, 3, 9. Me parecía como muy distinto el tamaño. 8, 3, 9. Y el 3, 2, 9. Para, dado que son iguales, tomo el mismo criterio, nada más. Para lo igual. Hacemos lo mismo ahora con la cifra siguiente. Sería las decenas. Y las decenas, de abajo hacia arriba, la más pequeña es esta, que está acá, el 2. Entonces sería 3, 9, 2. Luego este, el 720. 7, 0, 2. Entonces tenemos el 2, luego el 3. Pero estoy haciendo de abajo hacia arriba, que este es el siguiente, 8. 9, 3, luego 4, 6, 3, ¿cierto? Ahí está el 3, 3, y luego vienen una cantidad de 5 increíble. Entonces viene el 5, el primero de abajo, 4, 5, 7. Luego viene el 6, 5, 7. Y luego viene el 355. Sí. Tú te llamas. Eso lo que yo recomiendo es que si tomas un criterio, seas consistente con tu criterio. Puede serlo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero consistente. O sea, funciona en ambos casos, pero si uno intercambia los criterios, no estoy seguro. ¿Vale? Habría que ver. Pero me parece que lo más sano es tener un solo criterio. Ya, y la última fila, partamos de abajo. Si partimos de abajo hacia arriba, no funcionó. ¿Ah? No.
Si partimos de abajo hacia arriba, no, porque no queda el 329 que era arriba. Y en este lo hice, me quedó el 720. El 720 me quedó primero. Y aquí fui ordenando de arriba hacia abajo. En este. Qué raro. Y después, por eso me quedó. Y en este me quedaba al revés. Y quedaba este arriba. ¿Me quedó arriba? Sí, me quedaba el 720 arriba. Y cuando empecé a ordenar, partía de arriba hacia abajo, el 3 queda aquí. Es que el problema es que si lo hago de abajo hacia arriba, estoy cometiendo un error. ¿Sí o no? Porque ahí lo estoy haciendo descendente. Tiene que ser ascendente. No, porque estoy ordenando por dígito. Sí, pues sí tiene. Es el primero que encuentra. No, 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 porque lo que he hecho antes tiene sentido. Debería tener sentido. Mira, hagámoslo así, de abajo para arriba, y después lo vemos al revés. ¿Vale? Yo también, yo no entiendo por qué agarra primero la centena, sería como más completo agarrar primero la centena, decena y unidad. No, no, así se hace. Así funciona. Sí. Sí. Mucha incertidumbre, pero tú no te lo estás viendo. Entonces, ¿quién? Patrick de la universidad. Patrick, no lo conozco. Una vez se la arrancó y dijo, pero póngalo ahí, si ahí está en silencio incómodo. Ah, sí. Bueno, entonces si estamos de abajo hacia arriba, esto quería 5, 5, 2, 9, luego el 4, 5, 7, y el 4, 5, 7, no me equivoqué, sí, luego el 4, 3, 6, y luego el 6, 5, 7, y el 7, 20, y el, ¿cómo era? El 839. ¿Sí? Lo cual no ordena bien porque tenemos problemas con dos números. Tenemos problemas aquí y tenemos problemas aquí. ¿Cierto? Y lo natural es que yo estoy aplicando la regla inversa cuando son iguales, ahí tiene que ir. Estoy aplicando de abajo hacia arriba, sería como ordenar descendentemente. ¿Sí? Entonces, lo hago en un sentido, pero me contradigo en el otro. ¿Se entiende, no? Entonces, esto debiera hacerse. Vamos a hacerlo de nuevo. Con el mismo criterio y en el mismo orden, de arriba hacia abajo. ¿Vale? Entonces, si aplicamos este criterio, de arriba hacia abajo, el más bajo del cero, eso no hay discusión, 720. ¿Cierto? El siguiente, ¿cuál es? Es 6. 6 no está repetido, así que es 4, 3, 6. ¿Sí? El siguiente, me equivoqué, 3, 5, 5, ¿verdad? 3, 5, 5, luego viene el 6. 4, 3, 6. Luego viene el 7, que sería el 4, 5, 7, de arriba hacia abajo. El 6, 5, 7. Y después viene el 8, 3, 9. Ah, no, perdón, el 329, el y el 839. ¿Sí? ¿Está bien? Si seguimos la misma idea, que tiene sentido que sea así. Esto lo ordenamos ahora en los dígitos del medio. El más pequeño es el 2, ¿cierto? Y que arriba es 720, el primero. El segundo 329.
Luego el que sigue es el 3, 8, 3, 9. Y luego viene el 5, 3, 5, 5, 4, 5, 7, 6, 5, 7. Y no hay más. Me comí alguno, parece. Sí, me comí uno. Otros tres. Me comí el 4, 3, 6. 8, 2, 9. Me comí este. 4, 3, 6. 4, 3, 6. 8, 3, 9. Ya el 3, luego el 5, 3, 5, 5, 6, 5, 7, 4, 5, 7. ¿Está bien? Ahora estamos ordenando descendente. No, si sí, seguimos ascendente, pero lo estamos haciendo hacia abajo. 5. Y no hay más, ¿no? Ahí sí, ¿está bien? No, porque todavía no terminamos. Y ahora viene el 3. El primero que agarramos el 3 es 29. Sí. Luego el 3, 5, 5. Luego el 4, 3, 6. Luego el 4, 5, 7. Luego 3, 4. Luego en el 6. 6. Luego viene el 7. Igual 8. Y ahí se ordena. Y no hay inconsistencia. Porque estamos recorriendo. O sea, queremos que esto se ordene en este sentido, ¿cierto? Ascendente en este sentido. Entonces tiene sentido que cuando yo tengo repetido, tome el primero. Y lo está haciendo en sentido contrario. Por eso tenía estas inconsistencias aquí. Que están en azul. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el tiempo de ejecución de esto? ¿De qué depende el tiempo de ejecución? De la cantidad de números ordenados y la cantidad de dígitos del punto. Exactamente, como dice Pablo. ¿De qué depende esto de n, que sería aquí, esto que está acá? Esto es n, el número de total de elementos a ordenar. Y luego acá, d, la cantidad de dígitos, porque se repite. Hay una multiplicación de n por d, ¿cierto? Si n es mucho más grande que d, esto es o de n, ¿cierto? No me entendió Aileen, ¿no? Si n es mucho mayor que d, entonces esto es o de n, ¿sí? Claro. Ahora, ¿qué algoritmo utilizarían ustedes para ordenar los dígitos? Porque aquí son n números, pero estoy ordenando números, ¿cierto? Entonces, si yo utilizo counting sort para ordenar los dígitos, que ya lo vimos, el tiempo de ordenar cada una de estas filas es n. Pero eso quiere decir que va a depender de cuántos números yo tengo, ¿cierto? K, ahí va a ser 10, o sea, va a ser 9, de 0 a 9, ¿sí? Porque son dígitos. Pero si esto es muy grande, bueno, tiene los problemas que tiene counting sort. Que necesito almacenamiento para almacenar todos los dígitos y almacenamiento que se repite. Pero este no sobreescribe donde mismo ingresa el
también tiene memoria de un país sobreviviendo y después bueno, liberar. Este no, ordena en el lugar, pero para yo ordenar los dígitos y que sea en tiempo lineal, el ordenamiento de cada columna de dígitos tiene que ser hecho en tiempo lineal. Entonces, eso, el único que conocemos para hacerlo en tiempo lineal es counting sort, ¿cierto? Y ese sí requiere almacenamiento adicional. Porque si utilizamos otro algoritmo de ordenamiento, eso va a ser en el log n, ¿sí? Y para aquí lo vamos a hacer d veces n log n. Mejor hagámoslo una vez, l log n, y aplicamos quicksort o heapsort o merge sort, ¿cierto? Y lo hacemos de una vez. Ya que lo va ordenando como por unidades en la centena, simplemente necesita 10k, ¿cierto? Porque va de, los dígitos van del 0 al 9. Al menos si estoy ordenando números decimales. ¿Puedes repetir la pregunta que te, me perdí justo en tu? ¿Qué importa cuántos números de, ordenemos? El valor de k siempre va a ser 10. 9. O sea, no, sí. No tenemos más dígitos que él. Exacto. Sí. La única condición que se hay que pensar es que, para ordenar eso, una función que, por ejemplo, cuando se va repitiendo, si el número no se llega a repetir y se considera el mayor, ya no se considera como para. La primera que nada, si yo quisiera hacer un programa, haciendo exactamente lo mismo que este, pero creo que en vez de empezar de la unidad, empiece como del último, y por ti quiero considerar algo que clasifique que si el número no se repite y ya está arriba, ya que no se considere, por ejemplo, el 720, si ya sabemos que el mayor, ¿para qué vamos a ir comparando? Pero eso tendría alto, o sea, igual tendría que especificarlo y crear. Reglas y cosas, sí. O sea, lo que tú propones sería como ir reduciendo el tamaño de mi arreglo a ordenar cuando encuentro que uno es el mayor. Eso sería otro algoritmo de ordenamiento. ¿Ah? No lo sé, puede que sí, no lo sé. Lo que sí es. Lo que pasa es que yo me empiezo a imaginar el tiempo de ejecución de eso. Y piensa que tú tienes un TDN igual a un TDN menos 1 más algo, ¿cierto? En el mejor de los casos, ese algo es 1, constante, teta 1, ¿cierto? En ese caso, eso es el tiempo de ejecución de eso, de una propuesta como la que hice. Voy a repetir la pregunta de Eileen, que a lo mejor en la casa no la escucharon bien. Dice, ¿qué pasa si yo si yo hago un algoritmo de manera tal de que cuando encuentro el mayor, reduzco el tamaño de mi arreglo y sigo? Y yo le digo que en el mejor caso, el tiempo de ejecución es eso que está ahí. TDN, TDN menos 1, etc. Si teta, si es tiempo constante, el resto de la operación del algoritmo. ¿Sí? Eso, no sé, el pseudocódigo exactamente cómo sería para que funcione si efectivamente ordena, pero el tiempo de ejecución sería algo en estos términos, por lo menos. ¿Cierto? Sería incluso peor si es que aquí hay algo que dependa, no sea teta 1, sino que sea otra cosa. ¿Sí? ¿Esto qué tiempo de ejecución es? Es la sumatoria desde 1 a n. Y de i igual 1 a n, es una sumatoria. Porque esta cuestión es constante, ¿cierto? Y eso es
una suma, la de Gauss, claro. Bueno, Gauss lo sabía todo, ¿no? Pero desgraciadamente no somos Gauss. La geométrica es cuando tienes una razón elevada ahí, ¿cierto? Eso es geométrica. Y cuando esto es aritmética, ¿sí? La suma aritmética, ¿sí? Y eso, en términos de n, cuando yo sumo desde i igual 1 a n, la sumatoria de i, ¿cuánto es eso? Porque si yo desarrollo esto, me va a quedar eso, c por i igual 1 a n, eso me queda. N por n más 1. Ya, pero en notación asintótica, ¿qué me importa el n por n menos 1? ¿Qué notación asintótica esto es? N cuadrado. N cuadrado. Esto es teta de n cuadrado. Que es lo mismo que hacer 2 for y lo primero que se me ocurre. Entonces, cuando uno piensa esa idea de diseño, ay, si hago esto, toda la cuestión, puedes llegar a esforzarte y hacer el pseudocódigo y el código, implementarlo, pero luego lo que nos da herramienta este curso es decir, ¿merece la pena o no? Entonces, ¿merece la pena? Uno dice, es esto. Y esto ustedes ya lo saben hacer. Y puede decir, no merece la pena. A no ser de que sea algo más sofisticado y no sea ese la ecuación de la recurrencia de tu algoritmo. ¿Sí? Ay, me hicieron otra pregunta en la casa que dice, aparte de uso de menos memoria, ¿tiene otra ventaja aplicar counting sort a cada dígito en vez de aplicarlo al número entero de una? O sea, counting sort no usa menos memoria, usa más. O sea, no es una ventaja, es una desventaja. Counting sort, ese es un problema de counting sort, el uso de memoria. Para dejar eso claro. Lo segundo es que ¿qué pasa? La pregunta dice, ¿por qué no ocupo counting sort de una a todos los dígitos? Porque yo sé, y es buena la pregunta, porque uno podría decir, lo que se le ocurre a Diego, bueno, si son 3 dígitos, ¿cuál es el mayor posible aquí? El 999. Entonces, sabemos que nuestros dígitos se mueven entre 0 y 999, aplico counting sort, ¿y para qué me complico con esto? ¿Sí? Serían más iteraciones, ¿por qué? Ignacio dice que serían más iteraciones. ¿Por qué? Porque K es de 0 hasta 999 y puede que yo tenga 20 números, ¿no? Si tengo 20 números, voy a aumentar la complejidad. Entonces, ahí la pregunta, Diego, respondiendo a tu pregunta, tiene razón si K es del orden de N. Si K es del orden de N, no me complico con esto. Y aplico counting sort de una, se acabó el problema. Ahora, el problema que igual si queremos aplicar counting sort en aquí, igual vamos a tener un arreglo de K que iterar que va hasta 999. Ah, no, hasta 9 no. Está bien. Me corrijo. Eso sí, van a haber un montón de repetidos, pero siempre cuando hay dígitos hay un montón de repetidos, porque no hay opciones. ¿Sí? Eso es así. Ya. Muy bien, entonces, lo que vamos a ver una estructura de datos que dejamos abandonada, que no la vimos, y que se llama tabla hash, pero eso lo vamos a ver en la clase del martes, la que sí voy a subir. Esta no la voy a subir porque ya es tradición. Tengo que ponerme al día todos los viernes. Así que me disculpa. Muchas gracias quien me lo señaló. Del viernes, dice que estoy atrasado como el 5 viernes. ¿Puede ser? Los viernes es... Me desbando, entonces, se me olvida. Me desbando. Ya. Si no hay más preguntas, los dejamos hasta aquí. Voy a dejar de compartir, de grabar. ¿Dónde está esto? Uno tiene como comparaciones con if y con ese tipo... como que automáticamente el código se vuelve...